Y me vine a Buenos Aires, capital de Argentina, para participar de la carneada de Don Julio. Allá van a haber una ceremonia espectacular. También para probar los vinos de San Pedro, Castillo de Molina, un Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo. También traigo acá una artillería más o menos pesada. También tenemos los chocolates de Varsovián. Vamos a terminar con Pisco Malpaso, el ícono de Malpaso, para ver qué pasa en la barra de Don Julio. Ahora me estoy dirigiendo a la casa de Pablo Rivero para probar el vino, ver qué se nos ocurre y llevarlo al campo. Así arranca Vinos Tapas Cocktails. ¡Ya! ¿Qué mejor lujo, imagínate, en la cava privada de Pablo Rivero, dueño de Don Julio? Como pueden ver, pareciéramos que estamos en una cava de un restaurante, pero no. Estamos en la cava privada de Pablo, en su casa. Y bueno, con este vino que es un clásico, me imagino que tú lo conoces, Castillo Molina, que es San Pedro, por supuesto. Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo, cosecha 2020. Bueno, ahí tenemos Cabernet Sauvignon, que tú sabes que en general en Chile, tú sabes, se asocia al Carmenet, pero yo creo que el Cabernet Sauvignon es la cepa que en Chile mejor se desarrolla, sobre todo en los valles centrales, sobre todo en el Valle del Maipo. Nos fuimos, como decimos en Chile, a la sandía calada, ¿cierto? A un vino que sabemos que no falla, que es un tinto, una rica estructura, va a aguantar en general casi todos los cortes de carne que se van a imaginar. Y la gracia creo que de este vino además es que, siendo bastante potente, es equilibrado al mismo tiempo. Tiene cierta elegancia también, el arquito en boca es estimulante. Hay frescura. Uh-huh. Me gusta. Ahí se, me gusta. Ahí se, ahí. Y aparte tienen estas cosas que son de hoy. Uh-huh. Son de hoy y son para guardar, ¿no? Son para pensar en el futuro. Hoy lo puedes disfrutar, está muy rico, jugoso, estimulante, vibrante, rico. Tiene ese frescor, hay ciertas notas incluso que son muy propias del maíz, pues, esos mentoles y eso, ¿no? Pero también es un vino que definitivamente puedes, si quieres coleccionar vinos de este estilo, guardar algunos para alguna ocasión especial, futura, lo puedes hacer. ¿Cómo evolucionan esas notas? Increíble. Esas notas de como decís vos, mentol, I comfort. Uh-huh. Herbáceas ricas. Uh-huh. Son probablemente las que más interesantes hacen a los vinos en su evolución. Si hubiese que poner Castillo Molina, este tributo Gran Reserva acá en Soñón, en la carta de Julio, ¿con qué te lo imaginarías? Es un vino para los huesos, ¿no? Es un vino para un corte vacuno con hueso, como el asado, y un corte de cerdo, que son esas costillas. Yo creo que el Cabernet y los cortes con hueso son como un 1-2 perfecto. Venimos al campo, estamos en una zona que se llama Cardales, a una hora y veinte más o menos hacia el norte de Buenos Aires. Anoche ya se mató el chancho, ya están haciendo los chicos ahora la carneada. Vamos a darnos cuenta que todo esto es artesanía pura. Mira, querido Guido Tassi, Dani, que hace esta charcutería increíble. Estamos acá en el campo y quiero que pruebes el vino que probé ayer con Pablo. Estuvimos en la cava. ¿Qué es esto, Dani? Él me hablaba, esto es un Cabernet Sauvignon, ya, del Valle del Maipo, bien, bien clásico, Castillo Molina, además de San Pedro, es un vino, de hecho está una línea tributo Gran Reserva, y creo que va muy bien con la charcutería que tú haces, con las carnes que están, y somos parte de esta carneada. Quiero que nos expliques un poco qué es la carneada, de qué estamos participando hoy día. Bueno, la carneada es una tradición de los países de clima frío, los países que tienen invierno. Se sacrifica el animal para honrarlo y para producir esto.
embutidos y salazones. Lo honramos y que aprovechamos todo el animal. No tiene que haber desperdicio. Sí, te quiero preguntar por lo que tú piensas que podría ir bien. Hablaba Pablo ayer de un costillar, por ejemplo. El que probamos recién, hay un costillar delicioso, que creo que va muy bien. ¿Qué crees tú que deberías, por ejemplo, alguien que quiera cocinar un costillar en casa, deberá tomar en cuenta siempre para hacerlo bien? Yo siento, por lo menos me inspira el entorno, me imagino este vino con un costillar, en este caso del cerdo, asado a la brasa. Por ejemplo, ¿puedes contar realmente alguna? Claro. Más, ¿no? Bueno, los embutidos escalfados para consumir ahora, o los chorizos frescos a la parrilla. Eso ya lo probamos, está increíble. O la sobrasada, ese embutido de origen español, elaborado a partir de carne de cerdo y mucha grasa. Y mucho pimentón embutido en el intestino ciego del mismo animal. O, por ejemplo, un salami, o como le llaman en España, un salchichón embutido en el recto del animal. Esto sí que ya es para la próxima temporada. Eso es para el próximo año. Esa próxima temporada, próxima carneada, quizás en un año más vamos a estar probando. Sí, sí. Ajá. Siempre siento que además cosas notables de la Argentina es que es todo para compartir, ¿ah? Siempre cuando hay centro de mesa, eso es parte de la argentinidad, de compartir. ¿Lo sentís, ¿verdad? Así, Dani? Sí. De hecho, hasta con las pizzas, con todos otros productos, ¿no? De sentarse a compartir algo, el embutido, la carne, la comida y el vino. Así que te agradezco, Guido. Muchas gracias, Dani, por este tiempo. Muchas gracias. Y gracias. De aquí nos vamos a Don Julio, porque vamos a ir a coctelear, vamos a hallar el Pisco Malpaso, el ícono, y vamos a ver qué nos ocurre ahí. Así que, rico, gracias. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Bueno, vamos a hacer la coctelería acá en Don Julio. Estamos en una barra que es casi un invento, porque acá hay otras cosas y la barra es muy pequeña. Lo que predomina acá, por supuesto, es la parrilla. Pero antes de coctelear, vamos a estar con Martín Bruno, que es el sommelier acá, y les voy a presentar esto, que es la Griot de Varsovian, que son unas cerezas al kimchi, son espectaculares, que quiero que las vean porque son buenísimas. Son parte de lo que puede ser un bajativo, por ejemplo. Después de una comida, una conversación larga y distendida, esto es espectacular porque tiene esa nota del licor de fondo. Están las cerezas, mira ahí, tienen casi como si fuera el mismo perito de la cereza, dentro el licor líquido, y está el chocolate negro por fuera, que es una delicia. Esto es típico de la región de Aquitania, en Francia, y se usa una cereza, además, tipo morelo. Es tal cual lo dicta la tradición. Es un gran final, como lo que vamos a tener acá, con la coctelería de Pisco Malpaso. Mira. Tengo el placer de estar con Martín Bruno, gran amigo, sommelier espectacular. Estamos en Don Julio, en su barra, una barra bastante improvisada, pero funcional a morir. Yo lo que hice fue traer este Malpaso ícono. Mirá, es un blend de dos moscateles, moscatel de Alejandría y moscatel rosada. Pisco Premium es el ícono de Malpaso. Entonces la idea es hacer algo un poco en clave Manhattan. Vamos a pensar que es para nosotros el pichuncho, pero aprovechar de que hay algunas cosas que son bien argentinas también. Te traje para que puedas usar en el cóctel dos bitter. Uh-huh. El Pineral y la Esperidina. Uh-huh. El Pineral es un clásico bitter a base de hierbas amargas, y la Esperidina un bitter a base de cáscara de naranja. Eso creo que va a quedar lindo. Uh-huh. Y también para que hagamos, o uses uno o uses una combinación, como quieras. Eso haría yo. Dos vermú de estilo más bien moderno, Alfonsina y La Fuerza, los dos se hacen en Mendoza. Lo tengo. Hermoso. Vamos a hacer algo, ahí vamos, sí. Mira, Martín, lo que voy a hacer, lo que hago siempre, por lo menos en el canal y en el bar también, es siempre enfriar el vaso de servicio, y acá en el vaso mezclador voy con el hielo. Vamos a reemplazar la parte de lo que sería, por ejemplo, los dos golpes de, o dos dash de bitter aromático. Normalmente yo uso uno en mi bar, por lo menos en el black bar,
uso uno que se llama Bitter Truth, incluso el Bitter Truth de pomelo, ¿ya? Pero acá vamos a hacer quizás en lugar de dos del mismo, vamos a hacer uno de cada uno. Un tercio de onza, quizás un poquitito ahí, solo eso. Y acá ver, también del mineral. Un dash grande. Otro, un dash, ahí, ¿cierto? La base va a ser estas dos partes, o estas dos onzas de el icono de Malpaso, estos dos moscateles que son bien aromáticas. Y acá, uno que tenga esa nota más vinosa y otro que tenga una nota un poco más especiada. Y más vinoso para mí va a ser el Alfonsina. ¿Vale? Y más especiado vas a tener o el La Fuerza o el Único, así que el que más te guste de los dos, el que tengas ganas de probar. Vale. Pero bueno, tienen eso, ¿no? Vermú, hay mucha tradición en Argentina también, así que es algo relativamente nuevo que están empezando a aparecer vermús artesanales muy interesantes. Un poco de cada uno, y acá debería andar la versión más argentina del pichuncho que van a ver en sus vidas. Descartar un poco de agua, si hay agua sobrante. Acá no hay que doble colar porque no hay sólidos ni nada. Basta con esto. Ahí para Don Martín, por favor. Ahí. Ahora puedo probar. Y esto quizás poner un garnish, ¿no? Acá tenemos varios pomelos. Hay naranja sanguínea. Pomelo, naranja sanguínea. Naranja sanguínea es algo que no consigues en Chile. Y esos son de Tucumán, en el norte, o donde empieza el norte de la Argentina. Perfecto. Y es la temporada ahora, así que aprovechamos. Esto es lo mejor. Ahí sí, mira. Bueno. Y ahí sí se ve apropiado, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy rico. Queda súper bien porque está sequito. Está sequito, tiene carácter, tiene profundidad, tiene el especiado que yo pensaba encontrar. Y algo que definitivamente puedes replicar en casa. Necesitas pocos ingredientes, pocos insumos, poca tecnología, en verdad. Y además son dos cosas. Usar este tipo de bebidas siempre con una base alcohólica, como en este caso el pisco, son ingredientes fáciles de combinar entre sí, los vermú, los bitter, con un destilado aromático, siempre nos va a quedar bien. Gracias, bueno, Martín. Gracias. Muchas gracias por darnos este corner dentro de Don Julio. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda comentar, darle like y suscribirte ahí, activar la campanita para que te recuerde todos los jueves, 17 horas en punto. Estamos con un nuevo capítulo de Vinos, Tapas, Cócteles. Así es que nos vemos próxima semana. Chocará, 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 chocará.